La estadística es clara y quiero que la veas conmigo. En color azul tenemos el aumento de las ventas de las cremas solares en los últimos años. Y en color rojo tenemos el aumento de los casos de cáncer de piel, de melanoma. Como vemos, coincide plenamente. Por tanto, las cremas solares no es que hayan hecho un gran efecto. Y ahora que es verano y no hemos preparado a la piel para el sol de ahora, para irnos a la playa, la gente se embadurna en crema porque con poco tiempo ya se acaba quemando. Y es aquí donde debemos conocer dos informaciones principalmente. La primera, los tóxicos de las cremas solares, en lo cual vamos a escuchar a expertos en toxicología. Y la segunda, cómo preparar a la piel para el verano y comprender por qué el problema no es el sol, sino la mala relación con el mismo. Así que sin más preámbulos, vamos con el vídeo. Quiero que escuchéis atentamente a Nicolás Olea, el autor del libro Libérate de Tóxicos, médico, experto en toxicología, hablar de los bloqueadores solares comerciales. Y ahora estamos luchando para ver si algunos filtros ultravioleta, componentes de muchos cosméticos que evitan el daño nocivo que tiene la radiación solar sobre la piel, pues se van retirando. Uno de ellos, el que más interés tenemos en que se retire, es la benzofenona número 3, ¿de acuerdo? Y hay una resistencia enorme a admitir que las pruebas que tenemos de efecto biológico tóxico se utilicen para la retirada de esos compuestos. Si quieres beneficiarte del efecto de los cosméticos, los protectores solares, hay algunos que no están bajo sospecha. El dióxido de titanio y el óxido de zinc no están bajo sospecha, son filtros minerales, siempre que no estén en nanopartículas, y son igualmente eficaces. Esta información que nos ha dado Nicolás Olea es de extrema importancia, y más ahora cuando nos estamos aplicando estos bloqueadores. Esto es algo que comprobamos en los ensayos clínicos en humanos. Aquí tenemos uno donde se aplicaron 4 bloqueadores solares y se midieron a continuación los niveles en el plasma sanguíneo de estos componentes sospechosos que podían ser cancerígenos, tóxicos y demás. Y como vemos, tras la aplicación del bloqueador solar en la piel, inmediatamente se disparan en sangre los niveles de estos componentes que menciona Nicolás Olea que podrían ser judiciales, en unas cantidades que superan drásticamente los límites establecidos por la FDA. Y esto podría ser perjudicial para la salud, ya que son disruptores endocrinos, es decir, alteran nuestras hormonas, alteran el balance hormonal y como consecuencia alteran nuestra salud. Además, podrían ser neurotóxicos e incluso cancerígenos. De hecho, es el motivo por el cual cada verano salen noticias de nuevos bloqueadores solares que tienen que retirar del mercado por contener estos componentes que podrían ser cancerígenos y generar cáncer en el ser humano. Lo bueno, y a lo que Nicolás Olea hace alusión al final, es que hay protectores solares naturales que son filtros minerales como el óxido de zinc o el dióxido de titanio que parecen ser seguros, que no se asocian con toxicidad para el ser humano y ni mucho menos con contaminación para el medio ambiente, porque otro debate es que ciertos componentes de las cremas solares comerciales que nos aplicamos pueden ser dañinos para el planeta y cuando pues, nos introducimos en el mar estamos liberando esas sustancias al medio ambiente y es algo pues, que no favorece a la salud del planeta. Por tanto, a priori, según los expertos en toxicología, estos filtros minerales parecen ser mucho más seguros y mejores opciones que las cremas comerciales típicas de farmacia. Y luego, en segundo lugar, el debate que nosotros planteamos es si realmente el problema es el sol. Decir que el sol causa cáncer es como decir que el agua provoca ahogamiento. El problema no es el agua, es no saber nadar. El problema no es el sol, que tiene miles de millones de años y es lo que ha permitido que haya vida y estemos aquí hoy día, sino la mala relación que tenemos con él. Con una exposición habitual, estacional, gradual y responsable todo el año, gracias a la melanina, nuestro protector natural, la piel genera tolerancia al sol con el famoso bronceado. Y si nos hemos puesto de manera responsable y habitual todo el año, la piel llega a verano con su protector natural y es mucho más difícil quemarse y aguanta mucho más tiempo al sol. Por otro lado, vemos en los estudios que la exposición habitual al sol se asocia con bastante menor mortalidad. Incluso una exposición habitual al sol se asocia con menor riesgo de casi todos los tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, de próstata, de vejiga, de leucemia y linfoma. Incluso revisiones de estudios
culpan a la ausencia de luz solar de miles y miles de muertes anuales. Incluso vemos mayor tasa de cáncer de piel en trabajadores de espacios interiores que en trabajadores de espacios exteriores. Es decir, lo que se está asociando con el cáncer de piel es la exposición irregular y aguda que tiene la población actual con el sol. Incluso vemos en los estudios que el mayor crecimiento de melanoma se está dando en zonas del cuerpo donde no suele dar el sol, como por ejemplo la planta del pie, la palma de las manos, los genitales o las mucosas. Es algo que comentaba el otro día con el doctor Hernández en el aniversario de Vileves, donde veíamos que hay una cantidad enorme de melanomas en las mucosas, que son zonas donde definitivamente no da el sol. Y algo que sí que vemos en los estudios y que se observa en pacientes con melanoma es la gran deficiencia de vitamina D que estos poseen, porque la vitamina D ejerce un papel protector frente al melanoma. Es anticancerígena, es una hormona, y sabemos que la principal fuente de vitamina D es precisamente la luz solar. Pero es que te digo más, en estudios en pacientes con melanoma, los que tienen mayor exposición al sol tienen luego mayor supervivencia. Parece surrealista porque es contrario a lo que nos dicen, pero es así, los estudios están ahí, la evidencia es clara. Y es que el sol no es útil, es muy útil, y así lo ha sido toda la historia de la medicina. De hecho, Niels Riber fue galardonado con un premio Nobel por curar la tuberculosis cutánea poniendo a los pacientes al sol, que es lo mismo que se hacía en la epidemia, en la peste blanca en España, con el sanatorio de Gorliz, en el hospital San Rafael, en la playa de La Lanzada en Galicia, donde se exponían los pacientes en camillas al sol porque no había antibióticos aún para la bacteria de la tuberculosis, y con la luz solar era la única manera de fortalecer el sistema inmune y que éste se encargara de eliminar estos microbios. El sol es la principal fuente de la vitamina D carente en la mayoría de la población. Nos aporta óxido nítrico, que sabemos que es cardioprotector, motivo por el cual se dan bastante más infartos en invierno que en verano. Incluso vemos que la exposición al sol se asocia con menor tasa de eczemas en niños, que cuando cogemos a dos grupos de adolescentes y a uno los exponemos 80 minutos extra a la luz natural, estos tienen un 50% menos de miopía. Incluso vemos que los que se exponen habitualmente al sol tienen una mayor diversidad de la microbiota, que son las bacterias beneficiosas. Somos un ecosistema y necesitamos tener bacterias en equilibrio, y una exposición habitual al sol nos puede ayudar a mejorar la propia microbiota. Sabemos que el sol nos permite aumentar los niveles de testosterona, que no es una hormona simplemente encargada del apetito sexual como se piensa, sino también es salud cardiovascular y salud neurológica. Además, la exposición al sol nos permite regular nuestros biorritmos. Nosotros tenemos unos relojes biológicos internos en cada una de nuestras células que se ponen en hora con la luz natural, lo que permite optimizar los niveles de melatonina, la hormona más antioxidante, más anticancerígena y más antiinflamatoria que hay. De hecho, se ven los estudios que la melatonina inhibe el efecto Warburg, algo muy importante en pacientes oncológicos. De hecho, la luz del amanecer se ha visto que, gracias a la luz roja e infrarroja, prepara la piel para la luz del mediodía, que es más intensa, y luego la luz del atardecer, también con luz roja e infrarroja, repara a la piel del posible daño que haya recibido con la luz del mediodía. Esto es maravilloso. Lo que me pregunto es cómo hemos pasado de que el sol sea un tema de conocimiento médico alabado por multitud de civilizaciones, adorado por multitud de médicos importantes en la historia, a ser un tema de ignorancia médica actual, donde la recomendación es evitar el sol a toda costa, como si de una creación infernal se tratara. Y claro, en verano, como vas a ir a la playa, pues embadúrnate en estas cremas solares que yo te vendo. Al final, la cruzada, la prohibición, el miedo al sol es el remedio que acaba agravando la enfermedad. Y claro, como alguien lo manda, sobre todo cuando es el gobierno, pues todos obedecen, y solo la ignorancia puede pensar que el sol es una maldición. La costumbre en países europeos es señalar a la persona en particular, como se ha hecho con Marcos Llorente, porque claro, ha preparado la piel durante todo el año para una exposición habitual al sol y ahora llega el verano y no se quema. Y hay que señalar a él que no se echa protector solar, en vez de educar a la población con conocimiento real sobre el sol, como lo que acabamos de ver en este vídeo. ¿De qué sirve satanizar algo que la humanidad ha utilizado siempre
durante miles de años. Lo que hay que hacer es informar a las personas dándole la libertad de elegir. No somos niños pequeños, todos tenemos acceso a un conocimiento y podremos aplicarlo según nuestro caso. Aunque sí es cierto que si las farmacéuticas, la clase médica y la clase política colaboran en este gigantesco engaño, pues lo tenemos más complicado para acceder a este conocimiento. Espero de corazón, desde mi humilde opinión, que os haya gustado este vídeo. Yo creo que el problema no es el sol, sino la mala relación con el mismo. De todas formas, estoy abierto a todo tipo de opiniones que me podéis dejar en los comentarios. Como siempre, guerreros, muchas gracias por estar ahí apoyando todos los vídeos, dando like a los vídeos, suscribiéndoos al canal, dejando comentarios, porque lo agradezco y lo valoro muchísimo. Espero que vosotros también valoréis esta información, que es completamente gratuita. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.